Bueno, soy Micaela Pérez Torres y estamos en mi taller en Freirina, en Thompson 351. Bueno, mi taller es una fuente de trabajo. Desde que empecé, bueno, desde niña yo he tenido mucho cariño a la tierra, en realidad. Mis hermanas me dicen que yo de chica hacía cantaritos cuando encontraba por ahí en las minas de mi papá. Buscaba y hacía cantaritos, bueno, al gusto mío. Y más tarde, cuando encontré que había un curso de artesanía en Freirina, por INACAP, tuve capacitación de 2 años. Y desde ese minuto empecé a trabajar en esto, estuve exportando, soy monitora. Y ha sido todo para mí, en realidad. Hago cantaritos de la cultura de Aguita, utilizando siempre los 3 colores como aprendí en el curso, y las formas, y también hago utilitario últimamente, ollas, fuentes, y el jarropato, que es típico, el aríbalo, platos para decorativos, y también platos utilitarios. Reconocimiento. En realidad, toda la gente que me conoce por la cultura, en realidad, porque yo tengo pedidos de diferentes partes de Chile, especialmente de los aeropuertos, y es una fuente de trabajo, en realidad. Entonces les diría que sí, que vean, que vengan, que tiene muchas etapas la greda, pero que ellos vean que hay diferentes formas de manifestar su... En realidad uno se conecta con esto, si tiene ganas de hacerlo, lo va a hacer. A ver, hay días que uno no quiere trabajar, hay días que sí tiene inspiración, entonces cuando tiene ganas, aprovechen eso y hagan algo bonito, porque uno dice, hoy lo hice yo. Porque yo me admiro cada vez que termino algo y digo, oh, mira, esto lo hice yo. Entonces ahora, después de tantos años, sigo ilusionándome con hacer cosas bonitas. Les recomendaría que se metan, que vean, que vengan, que miren por último cómo se hace. Yo he tenido alumnas que de 3 años que siguen y siguen. Ahora no vienen porque no se puede, pero yo tengo gente que está pendiente de venir cuando sea posible.